Hola a todos y bienvenidos a mi canal una semana más. Bueno, en el día de hoy les traigo un vídeo que creo que les va a gustar bastante porque si algo nos ha pasado a todos o a casi todos esta cuarentena es que hemos tenido esas ganas de picar constantemente, ya sea por aburrimiento, por ansiedad o por lo que sea. Entonces, se me ha ocurrido hacer este vídeo de snacks saludables, todos son 100% veganos, para tener opciones para en esos momentos en los que queremos picar, pues tener algo rápido, porque una cosa que nos pasa mucho es que tendemos a ir a por el paquete de galletas, a por el paquete de papas fritas, porque es lo más rápido que podemos coger y lo más que tenemos a mano, pero existen muchas opciones saludables y muy rápidas de un minuto y nos estamos haciendo pues un favor a nosotros mismos y a nuestro cuerpo. Bueno, por una parte tenemos los snacks salados, en los que voy a empezar hablando de los frutos secos. Mis favoritos, los anacardos, las almendras, las nueces y por último los pistachos, que me fascinan, me encantan y son muy ricos en hierro. Otra muy buena opción, las pipas de girasol, las pipas de calabaza. Si es verdad que no nos podemos pasar, un puñadito. Lo aconsejable son entre unos 25 o 30 gramos al día. Otra opción buenísima son los edamame. Son semillas de soja, es decir, es una legumbre. Lo único que tienes que hacer es guisarlo y yo nada más que le pongo un poquito de sal. Hay quien le pone algún otro tipo de especia, pero vamos, que para mí con sal solo está buenísimo. Otra opción muy buena es el hummus, que bueno, lo pueden hacer ustedes mismos, que es súper rápido. Pero bueno, tenemos opciones de hummus muy buenas en los supermercados. Así que es súper rápido, fácil, con unas zanahorias, con pepino, con tomates cherry, también está muy bueno. Y otra opción que tenemos para esto es el guacamole. Venden los guacamoles también ya hechos, a mí me gusta más personalmente hacérmelo yo, pero si no, el de Mercadona, por ejemplo, está muy bien, tiene muy buen sabor. Otra opción, las tortitas de maíz o tortitas de arroz. Lo único que tenemos que tener presente es que o bien no lleven sal, o si llevan sal, que su contenido sea reducido. Vale, pasamos ahora a los snacks dulces. Lo primero de todo y la mejor opción para mí, la fruta, sin duda. Que la hay de todos tipos. Si no te gusta una fruta, tienes 20.000 más para elegir. Ahora con las frutas de verano, lo bueno es que son, por ejemplo, el melón o la sandía, las fresas. Son frutas muy saciantes porque contienen mucha agua y nos llenan más. Si no tenemos otras opciones, también como las manzanas, que nos producen esa sensación de saciedad también más grande por el tema de la masticación. Pero vamos, que lo que nos apetezca, nectarinas, melocotones, albaricoque, papaya, naranja, la fruta deshidratada. Personalmente, la que más me gusta es la manzana deshidratada, pero también el mango está muy rico. También tenemos una amplia variedad de frutos secos dulces, como pueden ser los orejones, que son albaricoques deshidratados, pero tenemos también las ciruelas pasas, las pasas, los arándanos, los higos. Los dátiles son también una opción muy buena. Los que más me gustan son los medjool, o sea, es que no tienen nada que ver con los otros, son súper dulces y súper tiernos. Y una cosa que a mí me gusta mucho hacer cuando tengo esa sensación de ansiedad por comer algo dulce y me la calma muchísimo, es comer un plátano maduro porque es mucho más dulce, algunos dátiles, chocolate negro y le pongo por encima un poco de crema de cacahuete. Y eso de verdad que calma muchísimo la ansiedad. Pues nada, ahora voy a pasar a enseñarles unos snacks un poquito más elaborados, no más de 3 minutos, porque ya les dije que esto iba a ser un vídeo de snacks muy fáciles y para tener a mano. Pero creo que les van a gustar mucho estas opciones y espero que las prueben y las disfruten.
gustado muchísimo el vídeo de hoy, yo creo que les va a ser bastante útil. Pueden dejar en los comentarios también cualquier idea de snacks saludables que les guste a ustedes comer para poder yo también coger ideas. Y nada, nos vemos el próximo domingo con un vídeo nuevo. ¡Chao!